¿Qué pensaría si le dijeran que la teoría de la evolución enunciada por Darwin nunca ha sido demostrada con pruebas concluyentes? ¿Que seres extraterrestres manipularon a ciertos homínidos mediante ingeniería genética para obtener un ser humano avanzado a su imagen y semejanza? ¿Que existen varios mapas antiguos que indican la posibilidad de que la Tierra fuese cartografiada con precisión en tiempos prehistóricos? ¿Que el continente americano ya estaba poblado por seres humanos hace 250.000 años, según ciertos restos arqueológicos? ¿Que la Gran Pirámide de Giza no fue construida por los egipcios de tiempos faraónicos y que tampoco era una tumba? ¿Que una tribu africana, los Dogon, poseía desde tiempos remotos un conocimiento astronómico exacto de un grupo de estrellas que no fue reconocido hasta bien entrado el siglo XX? No existe una única historia, sino diferentes versiones e interpretaciones sobre unos mismos hechos. Cada una de estas teorías cuenta con arqueólogos e historiadores que la defienden con argumentos, a veces sólidos, a veces no tanto. Pero todos sabemos que la ciencia institucionalizada siempre ha servido al poder. Aún así, casi siempre nos acabamos creyendo lo que dicen los expertos porque se supone que ellos son los que más se acercan a la verdad. Pero, ¿es así? En todo caso, reclamamos el derecho a la duda, el derecho al propio criterio, a poder investigar y opinar. Xavier Bartlett, escritor e historiador especializado en prehistoria e historia antigua, ha recopilado en un libro diversas investigaciones heterodoxas que aportan luz distinta a diversos acontecimientos históricos. En suma, visiones diferentes de la arqueología y la historia convencionales. La historia y la arqueología son dos ciencias que supuestamente tienen muchos años, pero que realmente no nos aportan las respuestas que nosotros esperaríamos en cuanto a las preguntas filosóficas más trascendentales, ¿no? Sobre quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos. Y la verdad es que la historia y la arqueología no son ciencias exactas, son ciencias que tienen sus limitaciones, tienen su metodología, y como vamos a ver en unos casos que vamos a presentar a continuación, las cosas no son exactamente tal como nos las han enseñado en la escuela o en la universidad. Veamos para empezar algunas investigaciones que cuestionan la versión oficial del evolucionismo establecido. En el 2003 se hallaron por primera vez restos de una nueva especie de homínido en la cueva de Liang Boa, en la isla de Flores, Indonesia. Fue bautizado con el nombre científico de Homo floresiensis. Este espécimen tenía la apariencia de un humano anatómicamente moderno en muchos aspectos, pero con una talla muy reducida, de alrededor de un metro, por lo que fue apodado el Hobbit. De hecho, tanto su tamaño como su peso y capacidad craneal media recuerdan a la de los australopitecos más antiguos o incluso a los chimpancés. No obstante, los artefactos producidos por este homínido son relativamente sofisticados, del todo comparables a los realizados por el hombre de Cro-Magnon en el Paleolítico Superior Europeo. La cronología de los Hobbit, que solo han sido identificados en Flores, se ha fijado entre 90.000 y 13.000 años antes de Cristo, mientras que, según la versión oficial, la población de las islas del Pacífico por parte del Homo sapiens se inició hace solo unos 50.000 años. Sin embargo, está claro que la arqueología, hasta el momento, no tiene una idea muy clara del origen de este hobbit. Se han lanzado especulaciones sobre si era una especie que involucionó del Homo erectus o del sapiens, pero ambas especies eran demasiado grandes para convertirse en una especie tan enana. Dado el tamaño de este hobbit, después se ha dicho que posiblemente
podría ser un descendiente de una especie tipo Homo habilis o incluso de un australopiteco. Pero realmente la ciencia va un poco, desorientada sobre el origen del Hobbit. Por otro lado, un problema muy grande que nos apareció con el Hobbit fue que en la misma isla de Flores, en una cueva que se llama Mata Menge, se encontraron unos artefactos de piedra datados en 800.000 años de antigüedad, pero que no iban acompañados de restos humanos. Por lo tanto, ahí se nos presentó otra grave incógnita. Es decir, ¿quién hizo esos artefactos si no tenemos huesos que nos lo puedan confirmar? ¿No? No pudo ser el Homo sapiens, no pudo ser el Hobbit, y el Erectus se sabe perfectamente que no hay ningún resto de Erectus en la isla de Flores. Por lo tanto, ahí digamos, se abre un interrogante muy grande al cual la ciencia no ha sabido darle una respuesta. Lo que sí es cierto es que un experto en el tema, el experto James Phillips del Museo de Chicago, rápidamente se atrevió a decir que estas herramientas no podían ser datadas en 800.000 años, sino mucho menos, en 18.000 años, simplemente porque era imposible que alguien hubiera hecho esas herramientas en una época tan, tan antigua. Entonces él dijo que se había producido un error en la excavación y en las dataciones y que esos artefactos se tenían que atribuir al Homo sapiens y no darles una antigüedad de más de 18.000 años. Otro caso extraño en el estudio de la evolución humana es el conjunto de huellas humanas descubiertas por la paleontóloga Mary Leakey en Litoli, Tanzania, en 1979. Estas pisadas fueron datadas geológicamente en unos 3,7 millones de años. Según la paleontóloga, tales huellas eran prácticamente idénticas a las de los hombres modernos. Había una raza de hombres modernos viviendo en la Tierra hace más de 3 millones de años? Obviamente, la respuesta de los académicos es que no. Por tanto, la ciencia optó por vincular las huellas de Laetoli al único antepasado homínido que, supuestamente, pudo haber pisado aquellas tierras en aquel tiempo, un australopiteco. Estas son las huellas de un australopiteco. Y esta es una de las huellas hallada en Tanzania. Parece bastante obvio que la estructura del pie de un australopiteco difiere bastante de la huella del pie de un hombre moderno. Pero como no se admitió ninguna otra posibilidad, se acabaron dando unas explicaciones bastante absurdas. Lo que sí es cierto, con respecto a esta pisada que se encontró en Laetoli, es que al cabo de unos años, otro investigador, otro paleontólogo que se llama Ron Clark, descubrió en Sudáfrica, en Sterkfontein, otro australopiteco con una datación exactamente como la de Laetoli, es decir, de 3,7 millones de años. ¿Qué ocurre con este australopiteco? Se encontró el esqueleto casi entero y se pudo reconstruir bastante fielmente la forma del pie del australopiteco. Y ese pie no coincidía en su anatomía con la forma de la pisada de Laetoli. Entonces, justamente al cabo de unos años, el investigador alternativo Michael Cremo le preguntó en un congreso de arqueología a Ron Clark por qué ese australopiteco que él había encontrado en Sterkfontein no tenía el mismo pie que el australopiteco, la supuesta pisada de australopiteco que encontró Mary Leakey en Tanzania, en Laetoli. Y bueno, Ron Clark le respondió que bueno, que sí, que es cierto, pero que él pensaba que el australopiteco había hecho la pisada juntando el dedo del pie gordo con el resto de los dedos y los otros curvándolos hacia adelante. Bueno, a Michael Cremo no le contentó esta explicación. La Gran Esfinge de Giza es la mayor estatua jamás realizada por el hombre. Era la representación de un ser mitológico relacionado con el culto solar. En Egipto, la esfinge estaba particularmente vinculada a la figura del faraón
y a la armonía cósmica, también llamada Maat. Este monumento fue datado inicialmente por los arqueólogos hacia el 2600 a.C., porque formaba parte del conjunto funerario del faraón Kefren, porque la propia cabeza humana de la esfinge era un retrato de Kefren y porque se encontraron varias estatuas de ese faraón en el templo adjunto, así como varios materiales de esa época en la cubeta. Sin embargo, a raíz de la propuesta del egiptólogo John Anthony West, el geólogo Robert Schock, en 1991, hizo una investigación in situ en la esfinge y en el recinto de la esfinge, como se puede ver aquí, donde comprobó que la erosión que presenta este monumento no era debida a la arena o al viento, sino a la fuerte acción de las lluvias, ¿no? Y como se sabía que en la época en que teóricamente se construyó la esfinge no había tales lluvias, es decir, hacia el 2500 a.C., lógicamente se tenía que datar la esfinge en una época mucho más antigua, por lo menos 5.000 o 7.000 años antes de Cristo o incluso antes. Nos vamos ahora hasta el santuario de Baalbek, en el Líbano, donde los romanos construyeron hace 2.000 años un espectacular conjunto monumental en el que destaca en particular el majestuoso templo de Júpiter, el mayor de todo el Imperio Romano. Este templo está asentado en una plataforma que incluye un patio y el propio basamento, en la cual encontramos una serie de bloques de proporciones colosales. En la pared sudeste de la terraza se pueden ver 9 enormes bloques de piedra caliza, cada uno de los cuales tiene un peso estimado de unas 300 toneladas. A su vez, en la pared sudoeste tenemos otros 6 bloques similares de igual peso. Y justo por encima de esta hilera, también podemos apreciar un conjunto de 3 monolitos aún más grandes llamado Trilitón. Cada uno de estos bloques mide unos 19 metros de largo y pesa alrededor de 800 toneladas. Finalmente, en una cantera próxima se halló un bloque gigantesco tallado como un perfecto paralelepípedo, la Piedra del Sur. Este bloque tiene un tamaño y peso descomunal, aún para nuestros parámetros actuales. Su peso podría superar las 1.000 toneladas. Por parte de ciertos autores siempre han existido dudas de que la parte de esas piedras tan grandes en la plataforma del templo de Baalbek fueran realmente puestas ahí por los romanos. Es cierto que las explicaciones académicas, bueno, tienen cierta verosimilitud, pero no dejan de ser suposiciones sobre el escenario real. Es decir, la ciencia arqueológica no sabe con certeza cómo construyeron esta plataforma. Básicamente, hay 5 tipos de problemas con respecto a esta plataforma con estas piedras tan grandes. En primer lugar, no tenemos noticia histórica sobre los romanos, sobre qué romanos, qué arquitectos construyeron esta plataforma. Siendo un edificio tan importante, puede parecer extraño. Por otro lado, el megalitismo era un recurso impropio en la época de los romanos. En esa época ya no se construía con este tipo de piedras tan grandes. En tercer lugar, existen dudas muy fundadas de que los romanos fueran capaces de mover pesos tan grandes. Se sabe que movieron obeliscos de 300 y pico de toneladas, pero no tan grandes. En cuarto lugar, se ve y es obvio en la misma plataforma que hay diferentes tipos de paramento, de obra, y que además muestran grados de erosión distintos, lo cual nos hace pensar que no corresponden a un mismo tipo de proyecto. Y en último lugar está el caso de la Piedra del Sur, esa piedra de ese peso tan enorme que realmente no tiene sentido que los romanos pues la dejaran allí. E incluso se ha descubierto muy recentemente que hay más de una piedra de ese tamaño. Al menos se conocen 2 piedras más de esa medida y que no sabemos realmente
¿por qué las dejaron allí? Con todo lo cual nos hace pensar que los romanos difícilmente iban a dejarlas ahí en la cantera. Después de haber visto todo esto, ¿cómo podemos seguir confiando en la historia oficial o científica? ¿Realmente hay que creerse todo lo que nos cuentan? Bueno, vamos a ver. El problema está básicamente en que una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación que hacemos de ellos. Es decir, por un lado están los datos y después, ¿qué hacemos con esos datos? Lo que sí es cierto es que al historiador le suelen faltar datos, es decir, no tiene un escenario completo, sino que tiene que trabajar con datos que a veces son insuficientes o son sesgados o son incompletos o son contradictorios, con lo cual ya le falta un elemento para poder construir el escenario, ¿no? En el caso de la arqueología es lo mismo, porque más o menos lo que ocurre es que tú tienes unos yacimientos que se excavan, pero no puedes contar con lo que no se ha encontrado, es decir, con todos esos posibles yacimientos que no se han encontrado nunca o que están en muy mal estado, es decir, también nos falta esa información. Y en caso de encontrarla, también aplicamos un patrón mental para interpretar esos restos. Pero además la cosa es un poquito más complicada porque además existen los prejuicios, es decir, tanto si eres historiador como arqueólogo, no puedes prescindir de tus propios prejuicios cognitivos o culturales o ideológicos o de cualquier tipo, ¿no? Es decir, tienes que lidiar con ese contexto propio tuyo que te hace interpretar la realidad de una cierta manera, ¿no? En ese sentido, bueno, la expresión máxima del prejuicio es la visión que tiene... que dan los estados de la historia y de la arqueología, ¿no? Es decir, la historia oficial tiende a simplificar y a manipular los hechos de una forma, pues bueno, bastante torticera, por decirlo así, en el sentido de que, bueno, aplique ahí una serie de prejuicios y de visiones, ¿no? La historia oficial, o sea, que hay una historia científica y una historia oficial. Exactamente. ¿No hay una historia? No exactamente. Digamos que la visión, o sea, la historia científica es la historia hecha por los expertos, bueno, para los expertos. Científica entre comillas. Entre comillas. Lo que me has contado es más un arte interpretativo que una ciencia. Estamos en ello. Es cierto que existe un cierto grado de interpretación, pero dejándolo en ese grado de interpretación o de visión, como lo queramos llamar, sí es cierto que hay una historia científica que se mueve en el ámbito académico, universitario, que funciona con su metodología científica, con su argot, con su jerga, funciona con su sistema de pensamiento y, bueno, como te decía, es la historia de los expertos para los expertos, ¿no? Entonces, esa es una historia que está sujeta a cierto debate, a cierta renovación, salen nuevos datos, nuevas investigaciones, y se puede decir que más o menos lo que sale al final no es una verdad absoluta, sino un consenso. Es decir, los expertos al final, pues bueno, dicen, más o menos coincidimos en que esta es la versión que nos parece... ¿Por mayoría? Sí, que nos parece más acertada y en la cual más o menos coincidimos todos o coincidimos la mayoría. Pero, en cambio, la historia oficial no funciona de esa manera. Sí que es cierto que bebe de las fuentes de la historia científica, porque, claro, necesita esa información. Pero, a la hora de volcarla a la sociedad, se vuelca de una manera mucho más uniforme, más unívoca. Evidentemente es una historia nacional o estatal, está patrocinada por el Estado, da una visión de este... la nacionalidad desde el pueblo, es decir, siempre es desde la propia visión de un cierto pueblo hacia el exterior, ¿no? Y bueno, pues contiene una serie de simplificaciones porque a la gente normal, entre comillas, no se le puede dar una visión complicada o diversa de la historia. Bueno, eso es un...
Eso habrá gente que opine así. Yo opino que sí, que se nos podría explicar. Se nos podría, pero no se hace. Es decir, en la escuela... Pero si es maquillada. En la universidad, o a través de los documentales que se ven por la televisión, se nos da una versión... ¿Estás diciendo que los documentales explican la versión oficial? También. ¿No la científica? Hay de todo. Digamos que sí son científicos, pero nada que sale en una televisión deja de ser oficial. Por supuesto, si hay un debate científico, digamos, controvertido, no suele aparecer, yo no digo que no aparezca nunca, pero no suele aparecer. Es decir, la televisión es un medio de educar, de adoctrinar. De hecho, la historia oficial tiene como misión adoctrinar al pueblo, a la gente. Es decir, vas a darle una visión de cómo quiere el Estado que pienses tú, es decir, que tengas una visión determinada de los hechos, de la historia, de la arqueología. Pero realmente no se les da una visión complicada o una visión controvertida. ¿Y nosotros qué historia estamos contando? ¿La científica, la oficial, básicamente, la extraoficial? Lo que recibe la gente es la historia oficial. ¿Nosotros? Sí. ¿Qué le estamos contando? Lo que yo te puedo contar aquí es la historia científica también, pero es cierto que más allá de la científica existe un debate en el cual hay gente que no está de acuerdo con lo que se dice dentro del ámbito científico. Más allá de la científica, pero yo entiendo que la oficial pueda estar maquillada, sí. Entiendo, no lo comparto, pero entiendo, porque se piensa que hay gente que no está preparada para entenderse o qué cosas, pero que la científica también pueda ser puesta en entredicho, si se supone que es una ciencia, lo que encontramos en un yacimiento arqueológico, se supone que eso debería ser absolutamente científico y estudiable y objetivo y medible y todo lo que quieras. No es exactamente así. Vamos a ver. Reincido, vuelvo para atrás en el argumento de que una cosa es lo que encontramos y otra cosa es la interpretación que hacemos de ello. Es decir, voy a poner un ejemplo para no extenderme en cosas que se puede parecer como muy abstracto. Por ejemplo, si hablamos de las pinturas, famosas pinturas del Paleolítico, pinturas en cuevas, ¿no? Las pinturas pues, rupestres típicas que la gente conoce del sur de Francia, del norte de la península, ¿no? Altamira, Lascaux, uh-huh. etc. Sabemos o tenemos una datación de más o menos cuándo fueron hechas esas pinturas, cómo las hicieron, es decir, con qué pigmentos, pero a la hora de interpretar eso no sabemos al 100% qué significado tenían, a no ser que tengamos un documento escrito o algún tipo de interpretación que nos diga exactamente qué representaba eso. ¿Estás diciendo que no se sabe lo que significan las cuevas de Altamira? No exactamente. Con toda la de gente han habido subvenciones, sí. Que deben haber ido ahí para estudiar eso. Han habido expertos muy sesudos que han hecho estudios sobre el significado del arte, este arte paleolítico, rupestre, de hace 10, 20 o 30 mil años, ¿no? En que se ven las figuras de animales, o se ven figuras de gente cazando, o se ve una especie de seres que no se sabe bien si son medio animales, medio humanos, se ven manos representadas pues, en forma negativa, pintadas en el contorno, y entonces, pues bueno, la arqueología hace comparaciones antropológicas y dice, pues bueno, nosotros creemos que esto puede ser algún tipo de magia que se utilizaba para conseguir cazar estos animales, ¿no? Pero no deja de ser una interpretación absolutamente subjetiva, porque es cierto que también hay autores que han dicho, a partir de unos ciertos rasgos que vemos en los animales, creemos que realmente había una representación de constelaciones, de estrellas, del firmamento. Es decir, se está dando una visión totalmente distinta, ¿no? Y lo mismo que te digo las pinturas estas en cuevas, como las famosas pinturas del norte de África, en Tassili, en Argelia, en que también se ven unas escenas de caza, pero se ven unos seres muy extraños flotando que nadie sabe quiénes son. Es decir, los seguidores de las historias o teorías de antiguos astronautas pues dicen que son unos dioses venidos de otros mundos, astronautas, otra gente dice que son espíritus, otra gente dice que son chamanes, que son dioses, que no se sabe realmente qué son. Es decir, estamos especulando con lo que podrían ser, pero realmente no tenemos una idea clara, ¿no?
Otro ejemplo que te puedo dar muy conocido, las figuras de Nazca, serían una serie de animales, una serie de líneas, de figuras abstractas que la gente, bueno, le ha estado dando vueltas interpretando que si eran constelaciones o representaciones de animales como una especie de ofrenda a los dioses, o que si aquello era una especie de llamada para propiciar una mejor agricultura. Incluso yo he llegado a leer de que tales figuras fueron hechas simplemente para entretener al pueblo, es decir, para que la gente no estuviera distraída, sino que estuviera pues haciendo un trabajo para la élite, ¿no? Entonces, en lugar de ir al fútbol, bueno, pintaban líneas. Sí, Erich von Däniken, por ejemplo, dijo que eran pistas de aterrizaje para naves extraterrestres que venían desde los cielos, ¿no? Otra interpretación. Pero realmente, no se sabe. Tanto si buscas una interpretación alternativa como una, digamos, académica. ¿Cuál sería la interpretación académica de las líneas de Nazca, por ejemplo? No hay. No hay. No existen. Hay varias. Todos son. Al final, hay un gran cajón de desastre que es los rituales, la magia, la religión, las creencias, la invocación a los dioses, la invocación a la naturaleza. Es decir, que había algún tipo de interacción con fuerzas naturales, con fuerzas divinas, con fuerzas espirituales, si le quieres llamar así, pero realmente no tenemos claro qué es aquello, ¿no? La mujer que más estuvo estudiando estas líneas, que fue María Reige, que era matemática, estaba bastante convencida de que esas líneas representaban constelaciones, pero realmente otros estudios han visto de que sí, algunas líneas se correspondían con constelaciones, pero otras no. Entonces, ¿hasta qué punto es arbitrario decir unas sí, pero las otras no? Yo he leído bastantes posibles interpretaciones sobre estas líneas y realmente no sabemos qué son. Es decir, se puede especular, pero hay muchos casos en que la arqueología, a falta de más datos, de tener un contexto más amplio, no sabe realmente con lo que está tratando. Por lo tanto, en ese sentido, la arqueología tiene que de alguna forma lidiar con unos restos que, a falta de un contexto preciso y seguro, nos den una respuesta 100% exacta de lo que estaban intentando representar, ¿no? O sea, tu discurso no es entonces exactamente académico. No. A pesar de ser un académico, te has desmarcado un poquito y has investigado por tu cuenta, y tu discurso es más bien un poco, digamos, heterodoxo o algo así, porque un historiador al uso no estaría aquí sentado contándome estas cosas, por ejemplo. Posiblemente. Digamos, bueno, ya he sabido que yo hice la carrera, hice mis excavaciones, obtuve un título y evidentemente tengo ese bagaje académico en historia y en arqueología. Pero sí es cierto que hubo un punto en mi vida hacia el año 2008 en que empecé a interesarme por este tipo de propuestas, digamos, heterodoxas. Empecé a ver documentales, básicamente en internet, a buscar libros, leer libros, y fui tirando del hilo y encontré que existen otras interpretaciones, digamos, alternativas, sobre la historia y sobre la arqueología, que de alguna forma pues me hicieron cuestionar muchas verdades o muchas certezas de la historia y de la arqueología, ¿no? A partir de ahí yo dije, pues bueno, voy a investigar más a fondo para ver qué hay detrás de esto, si detrás de esto hay solo humo, hay solo especulaciones, o realmente hay cosas que vale la pena investigar. Entonces, pues bueno, ¿qué hay? Bueno, a eso voy. Estuve 3 años investigando, estudiando la obra de autores de estos que se llaman alternativos, y digamos, el resultado de esta investigación se plasmó en una obra que acabé de escribir en 2010 y que espero, si todo va bien, que se salga a la luz y se publique el próximo año, en 2015. Es un libro que se llama La historia imperfecta, una introducción a la historia alternativa, en la cual expongo ese diálogo o ese debate, o falta de diálogo a veces, entre esas visiones académicas ortodoxas y las visiones alternativas que buscan otras interpretaciones de la historia y de la arqueología. Entonces, básicamente, continué por esta línea, fui conociendo gente que más o menos también estaban investigando este tipo de temas, y bueno, a partir de aquí entré a formar parte del equipo
Dogma Cero, que lidera David Álvarez con su publicación, una publicación digital. Y bueno, cada vez fui interesándome más por estos temas hasta pues, llegar a crear mis propios blogs personales donde expongo un poco mis opiniones sobre estos dos temas, ¿no? Básicamente para lo que es historia y arqueología tengo un blog que se llama La otra cara del pasado, y temas que ya van un poquito más allá, que van ya rozando temas de ciencia y de conciencia, otro blog que se llama Somnium Dei. Y bueno, un poco estoy en estas dos líneas de intentar ir bastante más allá de lo que ha ido el paradigma actual de la ciencia. Es alrededor del siglo XIX cuando empiezan a aparecer investigadores que pretenden superar o invalidar el conocimiento académico y explorar nuevas visiones de la existencia humana desde diferentes ángulos. Es lo que podríamos considerar el principio de la arqueología alternativa. Normalmente, está liderada por outsiders, o sea, por investigadores independientes que están fuera del estamento académico arqueológico y que aspiran, en muchos casos, a reescribir la historia. Las primeras aportaciones las podemos remontar a los trabajos sobre la Atlántida a cargo de Elena Petrovna Blavatsky, de fuerte contenido esotérico, y de Ignatius Donnelly, más orientado a un enfoque científico, aunque con altas dosis de mitología. También algunos estudiosos del Antiguo Egipto se desviaron de la ciencia oficial, proponiendo todo tipo de especulaciones, lo que dio origen a la llamada piramidología. Por otro lado, el inicio del siglo XX también vio un fuerte renacer del interés por los fenómenos anómalos o metafísicos que cristalizaron en algunas obras como El libro de los condenados, de Charles Fort, que se centraba en los casos extraños no estudiados o no explicados por la ciencia. Durante el siglo XX, se fueron poniendo un mayor énfasis en la relectura de las mitologías y en su relación con acontecimientos del pasado, en especial con las catástrofes cósmicas. El principal exponente de esto sería el autor norteamericano de origen ruso, Immanuel Velikovsky, con su polémica obra Mundos en colisión, publicada en 1950. Posteriormente, la aparición de nuevos fenómenos inexplicados como los platillos volantes acabaron de configurar un panorama propicio para el misterio histórico más sofisticado, en que se empezaron a relacionar determinadas culturas con seres de otros mundos, siendo este el centro de atención de varios autores como Pauls, Berger, Charroux, Drake, Chatelain y Colosimo, ya en la década de los 60. Este fue el momento del llamado realismo fantástico y el principio de la teoría del antiguo astronauta. Pero para entender la explosión de la arqueología alternativa como un fenómeno cultural de masas, hay que citar forzosamente a Erich von Däniken, que en 1968 publicó su famoso libro Recuerdos del futuro, del cual se hizo una posterior versión cinematográfica. Tras él, vinieron muchos más autores y libros, bastantes de ellos bestseller, revistas, documentales, series de televisión, etcétera, que acabaron de consolidar el género. Entre los seguidores de Däniken, casi es obligado mencionar una figura de peso como Zekeriya Sitchin, autor rodeado de una gran polémica por sus teorías acerca de supuestas intervenciones extraterrestres basadas en sus estudios bíblicos y de la antigua Mesopotamia. En 1976, su obra El doceavo planeta marcó un importante hito y arrastró a toda una nueva hornada de investigadores alternativos. Sin embargo, otros outsiders no apuestan tan abiertamente por esa presencia extraterrestre, y para explicar el origen de la civilización en la Tierra apelan a una civilización desconocida, encarnada habitualmente en el mito de la Atlántida y que desapareció misteriosamente a causa de un desastre natural, relacionado supuestamente con el mito del diluvio universal. En esta línea de trabajo han despuntado varios autores, pero especialmente el escocés Graham Hancock,
con su obra en 1985, Las huellas de los dioses. Actualmente, siguen habiendo muchísimos autores dedicados al Antiguo Egipto y en discordancia con la historia oficial. Por ejemplo, destacadas figuras como John Anthony West o Robert Bobal. Xavier, sí. Vamos un paso más allá. Uh-huh. Hemos estado hablando de que la historia quizá no es tan objetiva como nos pensábamos, de que faltan datos, de que se interpretan los datos, pero ¿podemos dar un paso más y decir que realmente también ha habido manipulación? Se puede decir. Sí, se puede decir en el sentido de que la historia no solo es que falten datos o que se vean de una cierta manera, sino que se aplica un modelo mental, un modelo teórico, en el cual tú haces encajar las pruebas y todo lo que queda fuera de ese marco, de ese modelo, pues es como si, bueno, como si no existe, ¿no? Te puedo poner un ejemplo con el tema, no sé, el descubrimiento de América es un caso muy claro de manipulación. Flagrante de manipulación. Ya de por sí el propio concepto de descubrimiento de América es un despropósito, porque estamos diciendo que América no estaba descubierta por el hombre, sí que lo estaba. Desde hace muchos, muchos miles de años, los hombres entraron o pues llegaron al... O sea, que estaríamos hablando más bien de invasión que de descubrimiento. Sí, vamos por partes. Cuando llegaron ahí los primeros hombres, descubrieron, entre comillas, el continente. Cuando se habla de descubrimiento de América, nos referimos a una visión eurocéntrica, es decir, Colón llegó desde Europa y descubrió para los europeos un continente que teóricamente era desconocido. Pero ahí es cuando interviene la palabra teóricamente, es decir, realmente hay muchas dudas de que fuera de esa manera. Que Colón fuera el primero en que llegó al continente. O sea, para decirlo de otro modo, no estamos hablando de descubrir América, sino más bien de conquista de América, ¿no? En el sentido de que, posiblemente Colón ya sabía a dónde iba, ya tenía una cierta información que le había llegado de otros posibles navegantes o que disponía ya de unos mapas. De hecho, la figura de Colón es una figura bastante oscura, es decir, no sabemos cómo iba tan convencido y con tanta seguridad a una misión que parecía bastante... ¿Suicida? Sí. Según cuentan los libros de historia, parecía suicida. Por decirlo así, no, pues parece ser que iba bastante sobre... Que no era tan suicida. Sobre... No. ¿Sobre iba, so, sí, sobre un plan ya bastante hecho o bastante controlado, ¿no? Por otra parte, también es cierto, y esto la propia ciencia lo reconoce, que no fue el primero en llegar a América desde Europa. Es decir, se sabe que los vikingos llegaron al continente aproximadamente hacia el año 1000, hicieron unos asentamientos en el norte de Canadá, asentamientos que se excavaron hace unos 30 años, y se, bueno, es decir, eso es información que es científica y es objetiva. O sea, que la historia científica ya reconoce que realmente... Se conocía de antes la existencia del continente. En cambio, la historia oficial sigue enseñando en las escuelas que América se descubrió en 1492. Correcto. ¿Por qué? Porque se supone que lo de los vikingos, bueno, fue una anécdota. Ellos no fueron allí a colonizar, a invadir, a explorar, sino fue un contacto leve. Entonces, sí, pues reconocen pues, que llegaron, pero no tiene más importancia, efectivamente. ¿Y antes de los vikingos? Y antes de los vikingos también parece ser que existen indicios y pruebas. Hay un investigador inglés que se llama Gavin Menzies que escribió un libro sobre la posible llegada de una flota, no de un solo barco, sino de una auténtica flota de exploración china que estuvo en diversas partes del continente americano haciendo exploraciones y haciendo contactos con las tribus indias, ¿no? Incluso se habla de que otros pueblos anteriores, es decir, estamos hablando ya del mundo antiguo, pues llegaron a América desde diferentes puntos, ¿no? Se habla de contactos transoceánicos, por ejemplo, de pueblos pues, del Mediterráneo. Estamos hablando de fenicios, de cartagineses, de griegos, de romanos, que llegaron a las costas de América, ya fuera porque la conocían y tenían ahí algunas bases, o simplemente porque las tormentas les empujaron hasta el continente americano. Pero sí que es cierto que se han encontrado pruebas arqueológicas
y la historia mira para otro lado, diciendo, bueno, esto no es, ¿no? Creo que le puede interesar a la historia europea explicarnos que en 1492 un señor llamado Colón descubrió América cuando parece ser que es bastante archisabido que no fue así. Bueno, eso es una buena pregunta para lo cual yo no tengo respuesta. Lo que está claro es que la historia nos dice que a partir de Colón se produce una invasión, y además esto está totalmente documentado por parte de las naciones europeas, españoles básicamente, pero también portugueses, franceses, ingleses, y bueno, y eso está documentado, y a partir de ahí hay un gran salto en la historia de América. Ahora, lo que pasó antes de Colón, eso es otra cosa, es decir, ahí se supone que había unas civilizaciones que no habían estado nunca en contacto con los europeos o con otros pueblos. Si hubiera existido la ONU en ese momento, ¿qué habría dicho de esa invasión de Colón? ¿Lo hubiera aceptado como políticamente correcta? Eso digamos que forma parte de los ciertos planes de que en su época, pues, digamos, América le tocaba entrar en la historia y entra en ese momento. Lo que sí es cierto es que parece ser que hay muchos indicios que nos dicen que América no era un continente desconocido, y lo que pasó a partir de Colón sí que está documentado como una época de conquista, de que se acaba la época de las culturas y civilizaciones americanas y entramos en una nueva época. Pero realmente ahí sí que podemos hablar de manipulación, porque se están dejando de lado unas pruebas que nos dicen otra cosa. Pero por lo que estás contando, casi más que manipulaciones, a veces podemos incluso hablar de fraudes. Bueno, los fraudes han existido. ¿Tanto por parte de los científicos o por parte de los administrativos? Yo creo que la conducta del fraude o de la falsificación no es que sea propia de académicos o de alternativos, sino que es propia de la conducta de los hombres en general, ¿no? Te puedo poner ejemplos de los dos lados y son obvios y conocidos. En el mundo académico, por ejemplo, es muy conocido el famoso fraude del hombre de Pildam, ¿no? Un supuesto eslabón intermedio o perdido entre el simio y el humano moderno, que supuestamente descubrió un tal Charles Dawson a principios del siglo XX, y al cabo de unos años se descubrió que era un fraude, que el hombre había juntado un cráneo de simio con una mandíbula humana y se quedó tan ancho. Creo que es al revés, creo que era el cráneo humano y la mandíbula de simio. Pero bueno, al cabo de unos 30 años se descubrió el pastel y se desmontó todo, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de esto, pues bueno, recientemente han surgido dudas muy grandes sobre temas que parecían indiscutibles hace años, ¿no? Como por ejemplo las inscripciones que hay en el interior de la pirámide del faraón Keops, que ponía allí la inscripción del nombre de Keops, pues hoy en día hay indicios realmente fuertes de que posiblemente el arqueólogo que descubrió esas inscripciones no las descubrió, sino que las pintó él, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día todavía hay mucha polémica. O el famoso disco de Faistos, una pieza que se considera única, que se encontró en Creta, de la cultura minoica, pues bueno, también hay serias sospechas de que fue la falsificación de un arqueólogo para conseguir méritos y para conseguir un cierto renombre, ¿no? Pero con esto te quiero decir... Parece que los arqueólogos tienen bastante ego. Parece ser que sí, pero que en aquella época era mucho más fácil, en aquella época estaba todo por hacer y era mucho más fácil, digamos, crear pruebas falsas o darse un cierto aire con estos descubrimientos falsos, ¿no? Los alternativos también. También es lo que te voy a comentar ahora, de que, por ejemplo, bueno, en su época se escribieron libros y se hicieron documentales sobre las famosas piedras de Ica, ¿no? Uh-huh. Hasta que, bueno, al cabo de un cierto tiempo... ¿Son un fraude? Han habido investigadores, no solo académicos, sino del mundo alternativo, que vieron que aquellas piedras, que aquello no encajaba de ninguna de las maneras, ¿no? Mezclar dinosaurios con hombres y con naves interespaciales y telescopios, todo aquello pues no ligado, hasta que se descubrió que realmente el promotor de estas piedras, que era un médico, le había encargado la factura de las piedras a un campesino local que, bueno, las hacía por centenarios o por miles, pero no por hacer miles dejaba de ser un fraude, ¿no? Y
como te digo, lo de Ica, que se descubrió y es conocido y manifiesto, pues hay las estatuillas de Acámbaro en México, o por ejemplo están los discos Dropa, que se encontraron, o supuestamente se desencontraron en China. Es una historia que corre por internet y realmente no tiene pies ni cabeza. O por ejemplo, muy últimamente, hace unos meses, apareció en internet una historia de unos supuestos artefactos encontrados en Jalisco, en México, sobre unos supuestos extraterrestres, y también se ve que aquello es una falsificación creada para crear una cierta expectación, pero que realmente no hay nada de esto, ¿no? O sea, que para conseguir notoriedad, la gente, tanto académicos como alternativos, han recurrido a este tipo de fraudes. Entonces, ¿de quién podemos fiarnos? Hay una pregunta. Esa es una buena pregunta. La verdad es que todos, ya tengas más o menos cultura o conocimiento, lo que hacemos es delegar nuestra fe en unos expertos, ¿no? Entonces, nosotros pues delegamos la fe en unos científicos o los que creen en el mundo alternativo, en esos expertos alternativos, y entonces, pues bueno, si no tenemos la capacidad de investigar por nuestra propia cuenta, lo cual es difícil porque requiere años de lecturas y de investigar y de bibliotecas, pues entonces, claro, tienes que basarte en lo que dicen otros. Y aquí está el problema de que cuando un libro o un documental está muy bien hecho, muy bien escrito, muy bien argumentado, tú te puedes creer cualquier cosa si no lo has contrastado con otras fuentes. Te voy a poner un ejemplo. Cuando apareció el famoso tema del 2012, el famoso tema del solsticio, el 21 de diciembre de 2012, hubo muchos autores alternativos que se pusieron a escribir sobre catástrofes, que era el fin del mundo. Entonces, bueno, pues apareció un señor que se llamaba Patrick Gehry, que escribió un libro muy sesudo, muy documentado, hablando de los códices mayas, hablando, por ejemplo, del zodiaco de Dendera en Egipto, y a partir de ahí él hizo una serie de cálculos matemáticos, astronómicos, y dijo: no hay duda, los egipcios y los mayas ya habían dado con la fórmula de unos ciclos de destrucción, y entonces el 21 de diciembre de 2012 tendremos una destrucción del mundo sí o sí. Este hombre pues promovió una serie de refugios, que aquello era el fin del mundo y tal. Y bueno, y efectivamente pues llegó esa fecha y no pasó nada. A partir de entonces, Gehry ha caído en el descrédito más absoluto. Pero también te quiero decir que, por ejemplo, un documental muy bien hecho de la BBC que nos hable de arqueología o de historia, también puede estar manipulado o puede estar tergiversado o puede contener muchas especulaciones que el espectador normal no las ve porque no tiene elementos de contraste. Lo que pasa es lo que te está diciendo antes. Si no nos tomamos esa molestia de investigar y de ver otras posibles alternativas a esa versión oficial, realmente no sabemos si nos están dando gato por liebre. Y eso lo puede hacer tanto un autor alternativo como un académico de la máxima reputación. Pero a mí me parece muy fuerte que, como seres humanos que somos, realmente no tengamos una certeza de cuál es nuestro origen y de cuál es nuestra historia. O sea, es que estamos hablando de que no sabemos quiénes somos. Es cierto. ¿Es así? Yo me he planteado muchas veces que el origen del hombre y la evolución, tal como está planteada hoy en día por el evolucionismo ortodoxo, realmente tiene muchos puntos débiles, que no te los explican. Es lo que te estaba diciendo antes. En la escuela, en la universidad, te dan una versión oficial que es poco como completa. Se supone que la científica es más completa, pero cuando escarbas un poco ves que ahí hay una teoría, hay unos modelos, hay unas especulaciones, y entonces hay muchos datos que no se explican, y sobre todo todos los problemas, todas las dudas, todos los puntos que no encajan se apartan, simplemente no se presentan. Es decir, bueno, pues eso queda fuera del debate, y eso pues no interesa que se conozca. Por ejemplo, en Hueyalaco, en México, hace 40 años se encontraron artefactos y huesos que se dataron en 250.000 años. Se dataron con varios métodos físicos, en principio fiables, y los arqueólogos y antropólogos rechazaron eso porque no encajaba con la teoría
del poblamiento humano de América. Dijeron, no, es que el poblamiento humano de América empezó hace 10 o 12 mil años, pero no hace 250.000, esto es una locura. Y todavía hoy en día se sigue rechazando restos que se han encontrado, es decir, datos científicos que están ahí, no son especulaciones. Como la avestruz que oculta la cabeza debajo de tierra, no quiere ver la realidad. Exactamente, es decir, como esos datos hay varios, como la esfinge de Giza y la datación que se hizo. No se quiere ver, se quiere mirar para otro lado y decir, bueno, mi marco teórico es este, y yo, aunque salgan pruebas que lo ponen en duda, yo no me muevo de mi marco, yo no quiero discutir esto. Este es básicamente el debate que ahora mismo está entre el mundo alternativo y el mundo académico. Si tan claro está que el pasado ha estado bastante manipulado, esto nos lleva a pensar que a proyectar qué está ocurriendo con el presente. O sea, en realidad se están manipulando también los acontecimientos que ocurren en estos momentos, antes de ser historia para ellos mismos. Claro, podemos creer lo que vemos por la tele, lo que dicen los periódicos, lo que... Claro, hasta cierto punto, si nos planteamos la historia más actual, la historia contemporánea, se supone que tenemos mucha más información, muchos más datos, hay muchísimos más datos escritos, la historia de los últimos 200 años se supone que es muy conocida. Pero aquí volvemos a los argumentos del principio. ¿Quién escribe esa historia? Los científicos, que después dependen del poder, porque el poder es quien nombra a los científicos, quien crea la universidad. El poder es el que al final escribe la historia, ¿no? Es la famosa frase de el vencedor es el que escribe la historia, ¿no? Desde el principio, desde la época de la antigua Roma hasta ahora. Y entonces, desde ese punto de vista, pues el poder tiene un interés en venderte una manera de ver las cosas, pero el poder realmente manipula, mueve los hilos de los acontecimientos y después te explica otra cosa. Es decir, existe una historia que está por debajo de la historia que te venden, que hay gente que le llama la metahistoria y otra gente que le llama historia conspirativa, en la cual, pues bueno, no se explican realmente los hilos que mueven los hechos que realmente están detrás de la historia más aparente. En ese sentido, yo creo que sí, que es cierto que existen esas historias o esos hechos que no los vemos en primer plano, que están en segundo plano y que es muy difícil que salgan a la luz porque muy pocos investigadores llegan a esa información. En fin, en eso estamos, ¿no? Vamos a intentar profundizar en estos temas que surgen a raíz de la historia alternativa que estamos planteando. Hemos proyectado esta información como diversos vídeos que pretendemos hacer, hablando de diversos temas. Por ejemplo, ¿nos quieres avanzar algunos de esos temas que hemos proyectado para próximas entregas? Pues bueno, vamos a hablar precisamente de lo que comentábamos ahora, el tema apasionante del origen del hombre y del evolucionismo, hasta qué punto es válido, cómo hay que interpretarlo. También es muy interesante ver qué ocurrió con una famosa Atlántida o civilización desaparecida de la que habla tanta gente, o una edad de oro. También podríamos hablar del catastrofismo, del papel de las catástrofes en la evolución del hombre, de la historia del hombre, de los OPAS, esos objetos imposibles que se supone que no encajan en su contexto histórico. También pues del megalitismo, por ejemplo, porque los antiguos se dedicaron a hacer unos monumentos inmensos con unas piedras que hoy mismo nos cuestan muchísimo manipular, o no sé, o otros temas varios relacionados con las antiguas culturas y civilizaciones, o por ejemplo descubrimiento de América, que hemos esbozado todos los problemas, pues lo podemos tratar más a fondo. Bien, Xavier, pues gracias por tus explicaciones. A ti. Nos vemos en próximos capítulos. Encantado. Así estamos. Gracias.